Hola, buenas noches. Buenas noches a todas las personas que nos acompañan hoy en una nueva sesión de lectores y lecturas. Antes de empezar, quiero agradecerles a Lidartes, a todo el equipo de Libro al Viento, este espacio. Contarles un poco, Lectores y Lecturas es un seminario que creamos para conmemorar los 30 años de vida de Fundalectura y el trabajo de promoción de lectura que desde la Gerencia de Literatura de Lidartes venimos desarrollando en asocio entre las dos entidades. Es un espacio en donde queremos promover la lectura, pero sobre todo hablar de esos libros que nos llegan al alma, que nos apasionan. Y bueno, hoy tenemos una sesión maravillosa. Nos acompañan Beatriz Elena Robledo e Ibar Tacol, que son dos expertos, autores maravillosos, ambos íconos de la literatura infantil en este país. Y bueno, con un libro maravilloso como Alicia en el País de las Maravillas, que creo que ha marcado generaciones. Les voy a contar un poquitico porque pues claramente estas dos estrellas no necesitan una presentación enorme. Beatriz Elena, bueno, es maestra en literatura hispanoamericana de la Universidad Javeriana, donde también da clases en la especialización de literatura infantil y juvenil, investigadora, autora de libros maravillosos como la Antología de Poesía Infantil Colombiana, la Antología de Poesía Juvenil, la biografía de Rafael Pombo, el libro de La Pola, bueno, millones de publicaciones que nos han marcado a todos en este mundo del libro infantil y juvenil, merecedora de muchos reconocimientos y sobre todo promotora de lectura hace muchísimos años, ha acompañado maestras, agentes educativas y pues es una apasionada por los libros. Tiene un proyecto maravilloso que es el Consultorio Lector, en donde a través de los libros pues acompaña a niños, jóvenes, familias. Es una suerte de, creo que, oráculo y poetisa y maga con lo que haces, Titi, alrededor de la lectura. Así es que qué delicia escucharte hoy, que nos acompañes y que hayan aceptado esta invitación. Y Ibar, bueno, pues Ibar es quizás la figura más representativa de la literatura infantil en este país, autor de libros maravillosos, el papá de los chigüiros, bueno, de cuentos pintados, de todas estas publicaciones maravillosas. Y orgullosamente nuestro candidato al premio Andersen para el 2022, postulado por Colombia y por Venezuela. Así es que, bueno, creo que son dos nombres maravillosos que nos van a acompañar esta noche y sobre todo dos lectores apasionados para ese libro tan precioso y maravilloso que tiene tantas lecturas, que tiene tantas cosas escondidas que ya veremos hoy. Así es que Ibar y Beatriz, bienvenidos. Gracias por aceptar esta invitación y a Muchas todos los que gracias. nos están acompañando, bueno, pues disfrutemos escucharlos y los dejo a Beatriz Elena y a Ibar. Buenas noches. Gracias, Diana. Bueno, muchas gracias. Sí. Voy a empezar yo, Ibar, aunque te corresponde a ti, pero No, 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 muchas no. gracias. Primero que todo, agradecer pues esta invitación, agradecer a Fundalectura, a Idartes, a Adriana, a Diana y bueno, y a Ibar por estar aquí. Pues bueno, sí, es un libro pues que da para muchísimo. Pero antes de entrar, digamos, en materia, yo sí tengo una pregunta que me surgió desde el principio, desde que a mí me llamaron a decirme que sí quería conversar con Ibar sobre Alicia en el País de las Maravillas. Y yo me quedé pensando, uy, qué difícil escoger un libro. Cuando uno es lector o ha sido lector, Sí, es muy sí. difícil escoger ese libro. Yo creo que lo ponen a uno, te pusieron a ti en un dilema muy grande. Entonces, mi Sí. primera pregunta, Ibar, es, ¿por qué Alicia? Cuéntanos un poco de eso. Bueno, primero que todo, buenas noches. Un honor estar aquí con ustedes compartiendo. Espero que sea del agrado de todos esta charla que vamos a tener, Titi. Yo le digo Titi cariñosamente porque es como le he dicho toda la vida, y a ti, Selena, y yo, y ¿por qué Alicia? Bueno, digamos que hay una anécdota que me liga a mí a Alicia, y es que una fiesta de cumpleaños, la mamá de una amiga mía que me hizo una fiesta en la casa de ella, era de esas primeras fiestas en las que uno baila hasta tarde, muy, muy jovencito, pues sí, que estaba cumpliendo 13 años.
La mamá estaba cansada y me dijo: mijito, te voy a dar tu regalo de cumpleaños, pero por favor pide que se acabe la fiesta. Recuerdo que me regaló 100 pesos. Yo con esos 100 pesos me fui a una librería que quedaba en la carrera Caracas entre calles 57 y... No, como 55, 56, que se llamaba América Latina. Y en la sección de literatura, abajo estaban puestos algunos libros y entre esos estaba Alicia. Y yo compré a Alicia y quedé fascinado. Esa fue de las primeras lecturas de Alicia. Pero dejando a un lado la anécdota, yo diría que para mí Alicia es un antes y un después en la literatura infantil. Es decir, Alicia logra crear una brecha entre lo que estábamos acostumbrados hasta cierto momento, que era escuchar los libros clásicos, las historias clásicas, y Alicia sí es muy revolucionaria, ya vamos a ver por qué, el análisis que yo hago de la obra, para entender por qué rompe, Lewis Carroll lo rompe definitivamente con lo que es, hasta ese momento era conocido. Bueno, sigue. No, sería ya que entráramos en materia, si te parece, o a menos que ibas a preguntar otra cosa. No, iba a hablar un poco, pero si crees, lo podemos dejar para después. Era un poco como hablar primero de Lewis Carroll, o sea, de este autor que, claro, Alicia, a uno se le puede olvidar quién escribió Alicia, pero uno no se le olvida a Alicia, por supuesto. Sí, que no se le olvida. En este caso, pero al creador. Sin embargo, el creador es un ser muy, o sea, un personaje muy especial. Muy particular. Se ha hablado además muchísimo, se ha especulado muchísimo, se han dicho muchas cosas, pues que, pero cuando uno entra un poquito a indagar sobre su vida y quién era este personaje, pues es un hombre... es un niño, empezando por ahí, exacto, una capacidad creativa impresionante, además con muchísimas facetas, ¿sí? Exacto. Entonces, porque él tenía, pues era matemático e inventor geómetra y fotógrafo, pero pues cuéntanos un poquito más de él. Bueno, entonces vamos a ver esto. Esto yo advierto, esto que vamos a ver, es realmente... es mi aproximación. No quiero que en ningún momento esto sea tomado como algo necesariamente ceñirse a eso, ni que sea, ni estoy pontificando exactamente. Pero es mi interpretación, porque me parece que hay muchos elementos en el libro que le permiten a uno llegar a la conclusión de que en efecto es una obra bastante revolucionaria para la época, y que a partir de Alicia la literatura infantil mundial yo creo que tomó un giro muy grande. Entonces veamos quién escribió Alicia, que fue este señor que se llamaba Charles Ludwig Dodgson y cuyo seudónimo realmente es Lewis Carroll. El seudónimo se deriva de que el nombre de Ludwig, él lo tradujo, digamos, hizo su equivalente como Luis, y Charles por Carlos, y decidió que quedaba muy bien Lewis Carroll, y así fue conocido. El señor fue matemático, fue fotógrafo, un importante maestro universitario, daba clases de lógica, matemática, y además de eso fue un diácono. Sí. Quien ilustró el libro también era un personaje muy importante, aquí está, fue John Tenniel. John Tenniel, que nació en 1820, fue un pintor. John Tenniel prácticamente tuvo una formación de, digamos, autodidacta, no soportó mucho la escuela de artes, alcanzó a entrar en ella, pero no lo soportó. Y en un momento dado le pidieron que colaborara como caricaturista
en uno de los diarios más importantes de la época, que era el Punch, pero también fui ilustrador. Fue el ilustrador de Alicia. Es importante hablar de la relación que ellos tuvieron, es decir, autor e ilustrador. Fue tan fuerte que incluso en un momento dado, John Tenniel le dice a Lewis Carroll, mire, ese capítulo, esas páginas no sirven, no funcionan dentro de la historia. Y Carroll las eliminó. Vamos a ver más adelante cómo se da la relación entre ellos a partir de Alicia. Porque realmente Alicia, perdón un momento, salto a la siguiente. Cosas pasan cuando uno no maneja la tele. Bueno. Alicia nace de un cuento que Carroll le contó a las tres niñas líder. Las tres niñas líder eran Lorina, la mayor, Alicia, la del medio, y Edith, que era la menor. Alicia es uno de los libros que tiene fecha de nacimiento, es decir, cuando Carroll inventó la historia estaba paseando con las tres niñas y un amigo de él en una barca por el Támesis y ellas le piden un cuento. De hecho, el libro de Alicia comienza con un poema precioso de Carroll en que explica el origen del cuento, donde las tres niñas le piden a él que les cuente una historia. Entonces, él comienza a contar esta historia el 4 de julio de 1862, exactamente, fue que Carroll le contó esa historia a las niñas. Les gustó tanto que Alicia después le dijo, por favor, escríbela. Carroll la escribió, aquí tenemos el manuscrito original con los dibujos que Carroll le hizo al libro. Este libro que él elaboró, todo entre el escrito y los dibujos que él hizo, se lo entregó a Alicia la Navidad de ese año, como un regalo. Te voy a interrumpir. Sí, dime. Y entonces, que viendo las imágenes, me acuerdo mucho de la biografía de él, cuando, recuerdan, o sea, él era, siendo matemático, se hizo matemático, pero era muy apasionado por el teatro y la literatura, sí, y por los títeres. Y él los hizo títeres. Varias revistas de niño, a mano, manuscritas, hizo las revistas, los dibujaba. O sea, no era algo como nuevo para él. Yo creo que parte es de una pasión, a ver, sentarse a escribir y armar casi que el librito manuscrito. Exacto. Que es un tesoro, pero le viene, digamos, de toda su... desde su infancia, su pasión por la literatura, por la ópera, por la invención, además, ¿sí? Exacto. Sí, él además hacía títeres, eso es muy importante, hay que recalcarlo. Claro. Pero además él era un inventor, y es que antes de que nos salgamos un poco de él y entrar bien en la obra, hay una cosa que a mí me dejó fascinada, y es que él inventó muchas cosas, por ejemplo, un nictógrafo, yo no sé si... ¿Tú sabías eso? Podía tomar nota. Era un aparato para tomar nota en la penumbra cuando lo asaltaban las ideas en la mitad de la noche. Maravilloso. Genial. Se inventó un papel engomado para dejar notas en los libros. Ajá, sí. Un atril para leer en la cama. Yo digo, él era un niño, o sea, un niño inventor, creativo. Se inventó, bueno, muchos juegos de lógica y tableros. Y unas pesas para hacer gimnasia, o sea, es una delicia como meterse en la vida de este personaje. Sí. Bueno, y aquí estos dibujos, los originales de Carroll, fueron los en los que se basó después Tenniel para hacer las ilustraciones finales de Alicia. Como vemos, Tenniel fue muy respetuoso de las sugerencias originales de Carroll, ¿sí? Y el resultado, pues fue este libro fantástico que ya todos conocemos.
Pero me parece importante que entonces ahora entremos, si estás de acuerdo, Titi, un poco como en la, como que nos adentremos en la estructura del libro. Claro, sobre todo que ese es un libro que da para, no solamente da para muchos, sino que ha tenido muchísimas visitas desde muchas perspectivas, o sea, no solamente Exacto. muchísimos lectores, sino que han hecho, se ha servido para hacer todo tipo de análisis de lucubraciones, desde los matemáticos, los psicoanalistas, los filósofos, hasta los economistas, por ahí. Economistas, físicos, bueno, es un libro muy citado, horriblemente citado Claro, lo han y instrumentalizado demasiado, diría yo. demasiado, demasiado, demasiado. Bueno, personalmente, por ejemplo, lo del cine con Alicia, para mí todo ha sido un desastre, todo, todo, incluido Walt Disney y la última versión de Tim Burton, porque me parece que Alicia precisamente es excelente literatura. Yo a Alicia no la veo en cine. Es decir, en cine lo que han hecho es, pues sí, contar una cosa anecdótica que hace referencia al libro, pero no realmente la sustancia del libro. Entonces me No, parece pues. importante que veamos en qué consiste esa sustancia del libro, ¿no es cierto? Entonces, Claro. bueno. Vamos a ver, digamos que la paradoja de Alicia para mí consiste en que es una historia en la que no hay historia. La narración es una descripción de un recorrido determinado principalmente por los encuentros entre Alicia y los personajes con los que ella habla. Esto, puesto así, pues puede ser el patrón de muchas otras historias. Pero yo quiero que veamos por qué Alicia resulta tan particular. El primer punto que yo diría es que no hay una historia, en tanto que este no es un cuento con una estructura como las que estamos acostumbrados a leer, ¿sí? Vamos a ver una imagen aquí porque yo hice algo que puede resultar simpático, que es lo siguiente. En los cuentos tradicionales, en el comienzo se nos presentan los personajes. Son personajes, por decir algo, maniqueos. Entonces, siempre son o unos muy buenos, muy sufridos, que son atormentados por unos villanos terribles, ¿sí? Y ahí ya, después del comienzo, vemos que hay un conflicto. La historia comienza a desarrollarse y hay un suceso inesperado, una cosa fantástica, maravillosa, que es lo que puede darle un vuelco al destino fatal del personaje bueno que está atormentado, ¿sí? Con un conflicto que es ocasionado generalmente por los o las villanas de la historia, y luego viene un final feliz. Eso es lo que originalmente pasa en la estructura de un cuento clásico. Digamos que en Alicia tenemos un personaje que comienza, ¿sí? En el que van apareciendo personajes que son personajes insólitos, ya vamos a analizar un poco más eso en detenimiento, pero lo que pasa en Alicia, contrario a lo a, opuesto a lo de los cuentos clásicos, es que en Alicia simplemente se dan unas situaciones que pueden ser extraordinarias, pueden ser sobre todo, a mi modo de ver, inquietantes, son, digamos que son situaciones un poco extrañas e incómodas que le dejan a uno esa sensación de algo incómodo y que no necesariamente se resuelven, ¿sí? Pasan cosas extraordinarias todo el tiempo y hay unos personajes de los que no podemos decir que sean ni buenos ni malos, ¿sí? Eso es un primer punto que yo recalcaría. De Alicia. Pero mira, Dime. no, mira que yo creo que una, pues o sea, que algo que hace que ocurra eso es que pues Alicia está escrita como en clave onírica, ¿sí? O Exacto. sea, tiene la lógica del sueño, pero llevada a su máxima expresión, porque Exacto. no es un sueño disparatado, porque por más disparate que haya, hay una lógica. Yo creo que ahí sale el matemático.
Exacto. A poner orden a ese desorden aparente, ¿sí? Exacto, exacto. Incluso si recuerdan los dibujos originales de Carroll que acabamos de ver, observen la letra, es una letra casi que perfecta con los renglones están prácticamente como si hubieran sido hechos a regla, los dibujos están encuadrados, es decir, hay un pensamiento lógico matemático al que se ciñe constantemente Carroll todo el tiempo, ¿sí? Pero bueno, volviendo a la historia, digamos que la otra característica que me parece muy importante de Alicia es que no hay una clara relación con el tiempo ni con el espacio. Digamos que el tiempo y espacio están dentro de una espiral constantemente, ¿sí? El tercer punto al que voy, que acababas de decir, que es muy importante, es que a mí me parece que Carroll de una manera magistral logra hacer algo que resulta prácticamente imposible para cualquiera de nosotros, ¿sí? Fíjense que cuando nosotros le contamos a otras personas un sueño que tuvimos, por lo general notamos que resulta casi imposible ser precisos en el relato que estamos haciéndole a la persona. No alcanzamos a expresar satisfactoriamente la secuencia de hechos ocurridos en ese sueño, así como las mismas emociones que el sueño nos suscitó. Incluso yo diría que si narrarlo oralmente es difícil, escribirlo es mucho más complicado. Digamos que lo que hace Carroll es poner al servicio del sueño situaciones que va agrupando, ¿sí? Sin que haya una relación coherente entre ellas. Estas situaciones tienen cada una un determinado tono. Vamos a hacer un símil con la música. Y digamos que a medida que el relato avanza, se hacen cada vez más estridentes estas situaciones hasta que al final resultan en un caos, un final abrupto, ¿sí? Entonces el sueño termina y regresamos a la realidad. Para mí es una obra musical moderna compuesta por trozos disonantes que van de un intensivo creciendo hasta un final rotundo. No, pues esa última escena es... Es que eso es maravilloso, ¿no? Bueno, aquí viene una cosa, un cuarto punto, que yo diría que es importante tenerlo en cuenta porque Carroll ha sido referencia de muchos autores. Entonces, digamos que de él se ha dicho que es el padre de la literatura del absurdo. Yo en parte comparto esa apreciación, pero parcialmente me parece que él va más allá de esa gratuidad a la que se puede prestar eso que los críticos han definido como el absurdo, o llámese dadaísmo, incluso el surrealismo, que en muchos casos puede ser todo y nada a la vez. Es decir, eso, ¿sí? Digamos que en Carroll el absurdo es hábilmente empleado para hacer burla de la moral y pedagogía de una época, para crear un universo imaginativo de una fuerza y consistencia originales e únicas, pero sobre todo para crear una obra literaria en la que su protagonista es uno de los personajes de la literatura infantil, definido por sus acciones como independiente y sobre todo emocionalmente fuerte. A mí me parece que Alicia es uno de los primeros personajes protagónicos de la literatura infantil de una consistencia, de una fuerza impresionante. Bueno, ya veremos más adelante cómo justifico yo esa aseveración. Claro, pero hay mucha, o sea, es muy crítico en medio de ese aparente absurdo, todo el tiempo él está haciendo crítica de la escuela, impresionante, es maravilloso cómo se burla de la pedagogía, de la escuela, de las lecciones que les toca aprender, pero también yo creo que de toda esa cultura, de toda esta sociedad victoriana, y yo creo que por eso resulta tan liberador. O sea, alguien decía, Alicia es como el sueño, no el sueño individual de Alicia, sino el sueño de toda una cultura que ha sido muy reprimida, que ha sido muy, muy controlada, y pues, esto es una explosión maravillosa, que por eso yo creo que también ha tenido, y en su época debió haber sido, por eso fue que le fue tan bien, o sea, el libro se vendió tanto, porque yo creo que es lo que uno siente cuando lo lee, uno siente una cosa...
¿Qué sentirían los ingleses de esa época leyéndolos? O sea, una liberación total. ¿Sí? Exacto, exacto, porque además digamos que para la época hace una cantidad de referencias que eran muy, muy reconocibles por toda la gente que estaba leyendo en ese momento la obra. No, sí, un inglés debe leerla muy distinto, además. Es muy distinto. Y ella es una niña muy inglesa, o sea, en su realidad es una niña muy comportada, muy bien comportadita, pero aquí la transformación es total, y vaya lo que es, cuando ahora hablemos del personaje, pues esa fuerza revolucionaria y capaz de se lleva por delante a todos los personajes. Sí, transgredir, es decir, sí, es, claro. Sí, es un personaje muy fuerte. Bueno, uh-huh. Digamos que el estilo de Alicia y los elementos que lo componen, que posteriormente van a ser desarrollados de una manera más extensa, y esto no lo digo yo, sino lo han dicho muchos críticos, por Kafka y Joyce. Y veamos por qué. Digamos que en las obras de estos tres autores, es decir, de Lewis Carroll, de Kafka, de Joyce, el absurdo describe un universo que funciona en rotunda oposición a la libertad individual, ¿sí? Y ante ese universo, él o los protagonistas de estas historias, de las historias de estos autores, activan su conciencia para cuestionarlo. Ya, las referencias a Kafka claramente en Alicia son todas y cada una de las no sé cuántas mil metamorfosis que ella sufre durante el libro. Ahí está la metamorfosis de Kafka. Lo otro que pasa es que Alicia se dirige a un sitio sin saber la razón que la lleva ahí, aparte de caminar hacia adelante, que ella lo dice en el libro. Un sitio que no sabe exactamente qué es, dónde queda y sobre todo cómo poder acceder al castillo de Kafka. Al final del libro hay un juicio sobre algún delito que no está claro si sucedió, el proceso de Kafka. Uh-huh. Y en cuanto a Joyce, digamos que Alicia es un personaje en sus monólogos interiores de conciencia que podría ser el embrión fácilmente de la corriente de conciencia que posteriormente está presente en los protagonistas de Ulises, ¿no? Es decir, Leopoldo Bloom, Molly Bloom y Stephen Dedalus, ¿sí? Y yo por último agregaría lo siguiente. Tanto Gregorio Samsa, como el señor K, como Leopoldo y Molly Bloom, Stephen Dedalus y Alicia, lo relaciona a una situación en común. Están atrapados en sus laberintos. Eso es muy importante. Y yo siempre he sostenido, para mí, mi interpretación de Alicia es que es una metáfora sobre la mirada de un niño ante un mundo adulto que siempre será confuso, angustiante e incomprensible. Claro, pero con la ventaja de que ella no se deja, o sea, ella supera todo esto, y por eso no siente uno la angustia que siente leyendo el proceso, que siente exacto, leyendo a Kafka. Sí, no. Leyendo, sí. Claro, por y supuesto. Sí. Porque ella yo digo como que es muy transgresora, ¿sí? Es sí, muy claro, transgresora. Está perdida, pero ella siempre encuentra la salida de una u otra manera, y mucho humor, ¿no? Yo creo que también es muy transgresora. Sí. Es muy transgresora, y además ella todo lo que decide hacer lo hace con juego. Juega, se ríe de sí misma, inventa poemas, inventa juegos, todo el tiempo no pierde su característica de niña, pero es un personaje muy inteligente y muy, muy autónomo, muy independiente, ¿sí? Sí. Ahora, me parece importante ver cómo se va creando ese universo fantástico. Aquí yo quiero detenerme un poco, ser como un jalón de orejas, porque la palabra fantasía, magia, que está muy ligado a la literatura infantil, se ha mal usado mucho, es decir, se ha mal usado mucho, y a mí lo que me parece importante de la obra de Carroll es ver cómo él
por capas va creando ese mundo fantástico y va añadiendo cosas, y en qué orden las va añadiendo hasta que al final crea todo este universo subterráneo de Alicia, ¿sí? Digamos que lo primero que aparece en el cuento es el conejo, que va con chaleco, guantes, un reloj de cadena, va corriendo, ¿sí? Entonces, digamos que la aparición de ese personaje tan insólito ya nos está anunciando que lo que vaya a suceder de aquí en adelante sea muy particular, ¿sí? Al comienzo de la historia, todos los animales son parlantes. Y voy a leer un trozo de uno de los diálogos que dice Alicia, que me parece muy clave, porque Alicia dice: ¿me servirá de algo?, se preguntó Alicia, ¿intentar hablar ahora con ese ratón? Todo es tan poco corriente aquí abajo que no me extrañaría nada que pudiera hablar, y en todo caso, nunca se pierde nada por intentarlo. A mí me parece que la reflexión que hace Alicia en ese momento es importante, porque no nos olvidemos que en los cuentos clásicos, cuentos que estaban acostumbrados a oír Alicia y que muchos niños de la época oían, de los hermanos Grimm, de Perro de Andersen, etc., los animales generalmente son personajes que hablan. Por tradición, los niños están acostumbrados a que eso pase en las historias, ¿sí? A la Alicia dudar de si un animal podrá responderle su mismo lenguaje o no, Carroll hace un juego de lógica importante en oposición a lo que suele suceder en un cuento clásico. Y en este universo subterráneo, los animales hablan, significa que Alicia definitivamente está en un mundo particular. Es decir, esa reflexión le da mucha hace que sea muy genuino ese mundo en el que está, ¿sí? Bueno, y tengamos te voy a interrumpir. Sí. No, es que hablando ahorita del juego, o sea, de lo juguetona que es ella todo el tiempo, ¿sí? O sea, dos cosas que me has, cuando te escuchaba. Una es que en ese mundo fantástico, que lo es fantástico, está de todas maneras muy ligado a un universo emocional. O sea, porque hay una clave emocional allí de esas transformaciones de Alicia. No son solamente transformaciones juguetonas de estirarse el cuerpo para, sí, que se vuelve gigante y luego nada, sino que en todas esas transformaciones, esas metamorfosis, ella es como que se estuviera haciendo grande, o sea, está creciendo. Sí, exacto. Y hay una transformación en su mundo emocional, ¿sí? Que yo creo que eso también hace muy entrañable el libro, o sea, porque a veces cierta fantasía manejadas como tú las nombrabas ahora, pues lo saca uno y lo pone como a vivir una cosa muy real. Exacto. Pero aquí jamás se separa de eso, o sea, uno siente ese ser humano, digámoslo así, ¿sí? Que está jugando, por supuesto, todo el tiempo, pero que está viviendo unas transformaciones un poco dramáticas ahí adentro, ¿sí? No sé, es una cosa difícil de explicar, pero yo creo que esa es parte de esa dimensión como tan clásica, o sea, que ha hecho que Alicia se siga leyendo y se siga leyendo. Y digamos, exactamente. Además está que los personajes son muy sólidos, es decir, no hay, digamos, con todo y que aparecen de una forma abrupta, pongámoslo en comillas, gratuita, son unos personajes muy sólidos, son personajes muy consistentes, ¿sí? Digamos, el primero que aparece es el ratón con el que ella habla, porque lo primero que hace Carroll en los primeros capítulos del libro es hacer aparecer animales que hablan, ¿sí? Entonces, digamos, está primero el ratón. Sí. Luego viene ese juego con el pájaro dodo y los demás animales que están con el pájaro dodo, las guacamayas, unos patos, unos cangrejos, etcétera, etcétera. Después sigue el episodio en que un lagarto, que es como una librea, un sirviente del conejo, también juega un papel muy importante en el capítulo siguiente.
Luego viene un capítulo muy bueno que es el de la oruga que fuma. Ah, no, es que ese sí, ese es un personaje así zen. Que son unos diálogos. Los diálogos completamente. Completamente, que alcanzan hasta ser irritantes, pero termina uno riéndose mucho. Y después ya va apareciendo el gato de Cheshire, ¿sí? De donde era originalmente, de donde nació Luis Carro. Digamos que esa primera parte son personajes animales. Después aparece la duquesa. La duquesa, vamos a ver si alcanzamos a proyectar algo. Permítanme un segundo. Entonces vamos a hacer el recuento. Digamos, está el conejo, que habíamos dicho, el ratón. Está el pájaro dodo. Observen que el pájaro dodo ya tiene manos de humano. ¿Sí? Es un personaje zoomorfo. La lagartija, la oruga, que curiosamente es genial porque está dibujada de espaldas. Es una maravilla lo que hace el ilustrador aquí al ponerla de espaldas. Y el gato. Pero posteriormente, como dijimos, entra el primer los primeros personajes humanos, que son esta duquesa con el bebé en brazos, la criada que está cocinando con pimienta en una olla y lanza cosas, Alicia, y al final, cuando Alicia carga el bebé en brazos, el bebé se convierte en un cerdito. Sí. Eso, digamos que este capítulo en el que entra el primer personaje humano, sí es un capítulo de verdad muy, muy, digamos, como muy fuerte como imagen. Imagínense una cocina un tanto oscura, donde se está cocinando esta cosa cerrada, la cocinera está lanzando pimienta y lanza cosas al aire. La duquesa está arrullando un bebé que no para de gritar y lo lanza al aire y vuelve y lo agarra y le canta una canción de cuna espantosa. Entonces digamos que esa es la introducción del primer personaje humano en la historia, que es la duquesa. De ahí pasamos a la combinación de un personaje humano con los dos animales, que es la fiesta del sombrerero loco. Y sombrerero loco y la liebre de marzo y el lirón. ¿Sí? Permítanme un momento, bueno, volvemos a empezar un poco esto. Adelantar. Esa escena también es muy divertida porque la del sí, exacto, aquí está el pobre león ahí dormido que lo toman de y fíjate que es importante anotar esto porque, bueno, lo primero que voy a decir es que yo siempre que recomiendo que se vaya a leer Alicia se lo haga en la traducción al español que está en Editorial Alianza, porque el traductor me parece que es una persona muy cuidadosa y tiene una serie de notas explicativas que son importantes. Sí. Entonces, por ejemplo, en el episodio del sombrerero loco y la liebre, explica por qué estos dos personajes son tan locos. Porque las liebres en marzo entran en calor y parece que cuando uno las observa en el campo, se comportan de una manera muy cómica y muy extraña. Y los sombrereros de la época de Lewis Carroll trabajaban la felpa de los sombreros, tenían que usar cianuro, y parece que esa intoxicación por cianuro les creaba un cierto tipo de demencia. Entonces, completamente la escena. Carroll toma de la vida real dos elementos y los transforma en este elemento absolutamente fantástico. Y ya más adelante aparece
un nuevo tipo de personaje, que para mí son los personajes objeto, que es cuando Alicia logra entrar al jardín de la reina y está la reina, el rey su esposo y toda la baraja. Son, para mí en este momento ya son personajes objeto que se agregan a la construcción de este mundo fantástico. Pero yo creo que ahí empieza ya el máximo, o sea, si lo comparamos con esa, digamos, estructura musical, que es como tempos que se van, ¿sí? Sí. Volviendo cada vez más delirantes, ese juicio al final con todos estos personajes ocultos es ya, digamos, el paroxismo total. El paroxismo total, sí. Y aquí nuevamente Carol hace un juego con la lógica del lector, y es que la reina va a hacer un partido de croquet o cricket, como se llame, que es este juego de los palos de madera, con las bolas de madera para atravesar aros, pero los palos son pájaros flamingos y las bolas son erizos. Entonces, es un juego. Y bueno, y vuelve a aparecer la duquesa, que a mí me parece que también ese diálogo con la duquesa también es de las mejores partes del libro, porque es una burla a estos personajes adultos, como que están todo el tiempo mirando con una mirada condescendiente a los niños. Entonces, la duquesa todo el tiempo le pregunta a Alicia que cuál es la moraleja de lo que ha dicho. y es un personaje verdaderamente chistoso. El diálogo que está con ellos entre ellas es muy chistoso. Y ya después de este partido de cricket, que la reina le ordena a un grifo, ya los personajes últimos de la historia sí son absolutamente pertenecientes al reino de lo fantástico, es decir, que es un grifo, y le dice a la reina que lleve el grifo a donde está la tortuga artificial. Es una tortuga mitad vaca, mitad tortuga, pero el nombre de la tortuga es la tortuga artificial. Y ese sí es una parte del libro que perfectamente podría ser una obra de teatro de Samuel Beckett, porque están hablando acerca de un baile de unas langostas, le están explicando a Alicia en qué consiste el baile de la langosta, y es un diálogo completamente absurdo, pero me parece que es lo mejor. Además está puesto entre la entrada de Alicia al reino de las barajas, que también es un poco, digamos, fuerte, agresivo. Está este capítulo en medio, que es el diálogo entre estos tres personajes, que son la tortuga, el grifo y Alicia, y remata con el juicio, donde ya definitivamente se da final. Pero mira, Ibar, que todo lo que se da y no se da. O sea, yo creo que parte como de esa, como estar en la cuerda floja todo el tiempo. O sea, yo creo que parte de la magia o del misterio de esa obra o de la grandeza de esa obra es que, o de lo que uno siente incluso leyéndolo, es que el juicio nunca se da. O sea, a todo el mundo lo decapitan, pero a nadie decapitan. O sea, todo el tiempo ocurren las cosas y no ocurren. Yo creo que ahí, yo siempre pensaba releyéndola, esto es el matemático, el hombre que ha estado trabajando con tantas paradojas, porque pues él estuvo 40 años trabajando con la lógica, escribió libros sobre lógica, hizo cosas sobre los silogismos, tratando de enseñarle a los niños a reflexionar, a pensar a partir de la geometría de Euclides, no sé. Su mente es tiene esa, como esa capacidad de pararse en lo paradójico, en lo incierto, en la incertidumbre, en lo ambiguo, y eso yo creo que uno lo siente todo el tiempo, ¿sí? Sí. Es muy, y por eso también es muy profundo y muy filosófico, porque finalmente es como que
Sí, logro como transmitir, o sea, y uno lo siente, o sea, todo se mueve, o sea, tú coges, vas a batear y todo se transforma permanentemente. Todo, o sea, leerlo en esta época, te lo juro que leerlo en esta época pandemia para mí fue como un regalo. Yo dije, me lo he leído y releído, y yo decía, me hace pensar en tantas cosas de las que estamos viviendo, porque es que, como es esta incertidumbre, nada, o sea, es una cosa como, yo digo, yo creo que es parte del secreto de que este libro es inagotable y sigue aportándonos muchísimas lecturas. Exacto. ¿No? Además, para mí, el libro se ciñe a lo que yo personalmente considero que es un buen libro, y es, a mí me parece que los buenos libros son libros que a uno lo incomodan. Es decir, uh-huh. Son libros que se quedan en uno haciéndole preguntas todo el tiempo. Es decir, un buen libro es ese. Es el uh-huh. que uno dice, hay algo que me gusta, pero hay algo que no me gusta. Hay algo que... ¿Por qué sucede esto? Claro, lo que tú decías ahora, inquietante. Siempre hay algo inquietante ahí, sí. Inquietante. Y cuando uno se acerca más, o sea, solo voy a leer un pedacito de, yéndonos antes, yo pensaba mucho, por ejemplo, releyéndola como en el mundo de un adolescente, o sea, como en esas metamorfosis de Alice, pero también al mismo tiempo una cosa como muy filosófica, en una escena que dice, pero qué cosas más raras están pasando hoy. Me pregunto si habría cambiado de alguna manera durante la noche. Veamos, ¿era yo la misma esta mañana al levantarme? Casi creo recordar que me sentía algo diferente. Yo decía, es buenísimo, porque yo decía, pero una vez es un adolescente que se acuesta de una manera y al otro día se siente, ¿sí? Pero también son preguntas muy profundas. Entonces, exacto, todo el tiempo es como ese juego entre una cosa aparentemente banal y ligera y lúdica y juguetona y debajo está toda la sustancia que es completamente, no sé, profunda, existencial, como la queramos llamar, ¿no? Sí, más todo el juego con el lenguaje. Yo creo que uno se pierde muchísimo, sí, leyéndosela, por mejor traducción que sea. Sí, exacto. Porque hay unos juegos con el lenguaje maravillosos, pues que uno... Yo creo que también los lingüistas se dan banquete con este libro. Exactamente, sí. Uh-huh. Y bueno, ya un poco como cerrando, digamos, cómo sostengo yo eso de decir que Alicia realmente es un personaje tan sólido. Me parece que cuando Alicia entra a ese mundo, en ningún momento pide salir de ahí. Es decir, no está pidiendo auxilio ni nada de eso. Y la única reminiscencia que tiene de su comodidad, de su mundo cálido, afectivo y todo eso, es su gatita Mina. Entonces ella recuerda todo el tiempo a su gatita Mina, y eso es un recurso muy bello que hace el autor, porque con solo un referente a un animalito nos está contando que el entorno de Alicia es perfecto, es un ambiente familiar, cálido, afectuoso, donde es una niña segura, amada, querida, etcétera, uh-huh. etcétera, ¿sí? Digamos que la otra característica es que ante la adversidad Alicia juega, lo que decíamos, ¿no? Se hace preguntas que ella misma responde, recita poemas, los transforma o dice, según ella, cosas que pretende que son muy inteligentes, ¿no? Pero todo es un juego para sobrellevar esta situación en la que está inmersa, en la que está atrapada, ¿no? Le manda cartas a los pies cuando está muy lejos. Le manda cartas a los pies. y lo tercero que diría de Alicia es que se participa y observa a la vez, ¿sí? Es un personaje... que tiene una conciencia muy alerta, y esa misma conciencia le permite asumir su presencia en ese lugar, ¿no? Eso es. Yo pienso que incluso otra de las obras que
que me parece a mí que son como un antes y un después en la literatura infantil es Donde viven los monstruos de Sendak. Y si pensamos, Donde viven los monstruos tiene mucho que ver con Alicia, es decir, es como de un mundo real, vamos transponiendo un mundo fantasioso. Lo que pasa es que la capacidad de síntesis de Sendak entre la historia y el dibujo, que es un genio al manejar esos dos lenguajes, hacen una obra tan sólida y tan concisa, pero a la vez tan, tan bella y tan profunda y tan, no sé, como tan, tan contundente. Es que de verdad, Donde viven los monstruos es también un antes y un después en la literatura infantil, ¿no? Iván, yo quería hacerte una pregunta que se sale ya, salgámonos un poquito de Alicia. Hace poco escuchaba yo una charla de, creo que del Hey Festival, alguien decía, como hablando de la influencia de la mirada, no la influencia del estilo, porque el estilo es cada uno, el estilo es el hombre, como decía. ¿Tú sientes que Alicia ha influido en esa mirada tuya de como creador, como sí, como creador de, no solamente ilustrador, sino creador de literatura infantil o creador en general? A mí me parece que sí, yo pienso que sí. Y digamos que a medida que he crecido y cada vez que releo a Alicia o que trato de escribir algo sobre ella, me doy cuenta de cosas que con las que me identifico con el autor. Es decir, a mí me parece que Carol hace una cosa que solemos hacer las personas que escribimos, y es poner en los personajes mucho de nuestra vida personal, pero está enmascarado allí, es decir, está puesto en ese personaje. A mí me parece que, bueno, Carol toda la vida negó rotundamente que la Alicia del cuento fuera la Alicia real. Es decir, él decía, yo a Alicia la adoro, fue un cuento que le conté. Yo creo que Alicia era él. Alicia era él. Alicia a mí me parece que es este Carol que no quiere pertenecer a una sociedad, que no quiere estar ahí, que tiene una mirada muy aguda sobre esa sociedad y que la transforma en una historia como es Alicia. Es decir, Alicia también es una metáfora de Carol mismo, me parece a mí. Él era un hombre, incluso tartamudeaba, era un hombre muy tímido, era un personaje, digamos que... Zurdo, y ser zurdo en esa época, no, pues, de verdad, zurdo en esa época era un delito. Tocar, sufrir por ser zurda, ahora no, era un delito. Este pobre hombre, era un delito. Y además era sordo de un oído, o sea, sí, pobre. Y sí, perdió a su mamá muy, muy jovencito, muy niño. Es decir, sí, yo creo que él se... Y además muy tímido, ¿no? Muy tímido. Yo creo que a él le pasa lo que a muchos, y es que, digamos que en la creación encontramos un refugio, un alivio, es un bálsamo. Entonces ahí se puede ir todo lo que inquieta, molesta, emociona, en fin. Eso me parece a mí que pasa con Carol y Alicia, ¿no? Ahora, sí, como decías tú al principio, de él se han dicho muchas cosas, todas desagradables, ninguna ha sido comprobada hasta el momento. Sí, vale la pena. Y eso realmente no nos interesa, eso ya es cosa de cada cual si quiere averiguar chismes y si quiere creerlos o no. No, y menos en esta época con tanto morbo, gracias. Y con tantas, no. Exacto. Yo también decía, yo me quedo con el creativo, el sí, genio, el inventor, el... Sí, este es el que está todo el tiempo creando. Sí, porque lo otro es entrar en la chismografía que no nos lleva a nada, además. Sí, porque además los lectores solemos confundir obra con autor. Sí, son dos cosas. Yo hay autores que la verdad no quisiera, con ver la foto no quisiera ni conocerlos, pero que me fascina su obra. Y de hecho me ha pasado que autores que he leído y que he tenido oportunidad de conocer en vivo,
me han parecido unos personajes tan abominables que no quiero volver a leer los libros de esas personas. Eso pasa. Eso pasa. Por eso digo yo que esa mala fama que le hicieron a él o que le han hecho a él no me parece que, que sea pues como justa, porque finalmente, además porque lo que decíamos al principio, Alicia sobrevive más allá de Carroll, o sea, pues sí, como pasa con el Quijote o como pasa con estos personajes, como pasa con Chigüiro, déjame decirte. Sí, los, hay personajes tan, que, sí, tan entrañables, tan fuertes, tan como que encarnan, sí, en el imaginario o el sentir de una cultura que viven y perviven más allá de los autores. Entonces yo creo que eso es lo que le ha pasado a Alicia también. Exactamente. Entonces alimentar eso con una crónica roja y pues no me parece sano, ¿no? Eso por un lado, y por el otro las interpretaciones psicoanalíticas que se han hecho del libro, que realmente yo diría que son más bien mugre. Aquí lo que hicimos fue como una, como, digamos, como una disección de la obra, pero de la obra literaria. Y claro. Aproximarnos más a la obra, cómo está estructurada, etcétera, etcétera. Pero lo que sí es importante, y que además Alicia le produce a uno, es que si quieren, olvídense de esto que dijimos hoy y disfrútenla, porque es que de verdad es una delicia. El libro, es un libro verdaderamente exquisito. Además, yo digo que es un libro liberador, o sea, es que a uno sí. Lo hace reír, yo me reía, uno se ríe todo el tiempo, además como es tan rápido, o sea, porque mira que, pues no sé si tengamos tiempo, pero mira que cuando se habla también, por ejemplo, de Alicia a través del espejo, que es una obra muy, ya está mucho más elaborada, o sea, no tiene, siendo muy buena la obra y siendo literariamente, pero es una obra mucho más pensada y mucho más estructurada y se demora más en cada escena. Aquí esta rapidez de las secuencias, esta cosa tan, tan vertiginosa, es parte de esa magia y tan genuina, ¿no? Porque exacto. Yo creo que es una obra que tiene ese espíritu genuino de, no solamente que fue creada oralmente, digamos, en una escena, sino que se conserva ese espíritu en la obra misma, ¿no? Es de verdad que es súper recomendada, o sea, para los que no se la han leído, que la lean y ojalá completa, ¿no? Y ojalá en la edición sí. Que recomendamos. Y sí. Qué bueno que lo mencionaste, porque hay una segunda parte que es Alicia a través del espejo, que fue escrita 6 años después, pero esa requeriría otro análisis extenso como este, sí. Bueno, yo creo que ya estamos en el tiempo. En el tiempo, sí, para despedirnos, para agradecerte mucho, Titi. No, a ti, fue maravilloso escucharte, aprender y compartir este espacio, de verdad. Bueno, muchísimas gracias a Ivar y a Beatriz. Yo creo que esta charla cumplió ese objetivo y fue que todo el mundo va a querer ir a leer por primera vez o a releer Alicia. La relectura ha sido maravillosa, yo me la he leído ya como en esta y preparando esto volvía y yo decía, esta escena me la quiero volver y ha sido, la relectura es deliciosa igual. Estuvieron muchas personas conectadas, tuvimos bibliotecarios de todo el país, incluso de México, muchos saludos para Beatriz y para Ibar. Gracias. Y pues, por supuesto, muchos lectores. Muchísimas gracias de nuevo a Ibar y a Beatriz de parte de Libro al Viento y de Funda Lectura. Y a todos los que nos acompañaron hoy, los invitamos mañana a un nuevo capítulo del seminario con Juan David Correa, hablándonos sobre el fin del Océano Pacífico. Ay, ese maravilloso libro. Muchísimas gracias, que tengan feliz noche y nos vemos mañana a las 7:30. Bueno, gracias. Gracias, chao.